de adicciones. Además, es expresidente de CEDRO, que es el Centro de Rehabilitación contra las Drogas. Él se encuentra en la ciudad de Tarapoto y ha tocado un tema muy importante. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos hablar del término adicción, generalmente lo asociamos con alcoholismo, droga, etc. Sin embargo, dejamos un tanto de lado el tema del Internet. Hay mucha gente que es adicto al Internet y nos mira Jaime, nuestro camarógrafo, porque él también es adicto al Facebook y a las redes sociales. Entonces, estamos hablando del ciberespacio. Dentro de esto se va generando, si le damos un mal uso obviamente a las redes sociales, al Internet en general, nosotros mismos nos vamos generando nuestros propios males. Sobre esto habló el experto que ya indicamos su nombre y vamos a ver sobre qué más habló con relación a estos temas. La Fundación Telefónica realizó en Tarapoto el taller denominado El Bullying en el contexto de las nuevas tecnologías de la Escuela al Espacio Virtual a cargo del renombrado psicólogo Roberto Lerner. La actividad estuvo dirigida a 120 directores y docentes de Tarapoto, quienes se capacitaron para enfrentar el ciberbullying en las escuelas. El evento se lleva a cabo en el auditorio de la Cámara de Comercio y Producción de San Martín. ¿Qué es bullying? Bullying no es poner un apodo, bullying no es una bronca de dos chicos, bullying no es fastidiar a alguien. Bullying es la aplicación sistemática de un exceso de poder que siempre va de un lado al otro y no regresa. En otras palabras, cuando la misma persona es la que abusa del poder y la misma persona es la que es víctima de ese abuso y eso se sostiene a lo largo del tiempo, eso es. Asimismo, Lerner definió lo que era el ciberbullying, indicando que se da mediante el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales. En otras palabras, no te pueden identificar y eso hace que las cosas a veces sean muy duras para los chicos que sufren de ciberbullying, porque no tienen refugio, no pueden esconderse y eso hace que el ciberbullying.